primero que tenemos que tener claro es que el río más 20 es solamente un momento muy importante en el desarrollo de la economía verde, pero no es que ahí se para definitivamente el proyecto de la economía verde. Está avanzando por una serie de mecanismos en el marco de la Convención de Protocolo de Kioto a través del proyecto RED, reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, por la creación bajo la Convención de Biodiversidad de una plataforma sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Es decir, hay un montón de mecanismos que están en curso, pero obviamente esto tendrá a multiplicarse a partir del río más 20. Entonces tenemos que ver la campaña no solo en el corto plazo, no es una campaña en función de un documento únicamente, es una campaña para realmente frenar este nuevo paradigma mercantilizador de la naturaleza que se va a desarrollar las próximas décadas. Nuestra primera fase es la fase de estos 5 meses y que tenemos que tratar de hacer que el concepto primero de economía verde sea fácilmente entendido por todos y se sepa que lo que se está hablando no es cómo organizamos la basura entre lo que es reciclable y lo que no es reciclable. Lo que están hablando es cómo realmente mercantilizar y financiarizar los servicios de la naturaleza. Articular a los diferentes movimientos en el mundo que ya están luchando contra la economía verde, porque hay una parte de la economía verde que ya todos la vemos. Organismos genéticamente modificados es la lucha contra la economía verde. La lucha contra la geoingeniería es la lucha contra la economía verde. La lucha contra las grandes mega represas es la lucha contra la economía verde. La lucha contra los códigos forestales, la privatización de los bosques, es la lucha contra la economía verde. Entonces, nuestro objetivo no es crear una nueva campaña, es generar un espacio para articular estas iniciativas que ya se están dando en todo el mundo contra ese extractivismo salvaje, aglutinarlos, darle un filo, una dimensión clara de a cómo orientarnos en relación al río más 20. Si articulamos, si somos capaces de articular esto para decir, ya estamos luchando en nuestro terreno localmente contra esto, no queremos ahora tener que luchar las próximas décadas a nivel mundial contra esto, si es que no somos capaces de articularnos y hacer una gran campaña que pueda enfrentar la economía verde en Río más 20. El problema es que en esta nueva iniciativa que lanza el capitalismo para salir de su crisis, hay sectores que serán muy beneficiados y otros sectores que no. Los que empujan sobre todo son las grandes corporaciones, las grandes transnacionales que proveen servicios y en particular las que proveen servicios ambientales. Los países que se sienten, entre comillas, dueños o que tienen grandes recursos de la naturaleza y que pueden entrar como ofertantes dentro del nuevo mercado. Pero hay otros sectores dentro del la propia burguesía a nivel mundial, que dicen, yo produzco ciertos elementos tecnológicos o industriales y a mí no me afecta o no me va a beneficiar de forma concreta la economía verde. Y puede generarme más bien un problema porque al internalizar los costos de la naturaleza, que actualmente están externalizados, se puede crear un alza en los precios, mayores costos de producción o trabas al comercio. Entonces, lo hemos visto en las negociaciones dentro de las Naciones Unidas, no es que hay un absoluto acuerdo, hay muchas tensiones en este sentido. Es
hay mucha oposición y temor también de que hay que crear toda una estructura mundial, institucional, de instituciones para que el negocio funcione. Es decir, uno tiene que crear un aparato impresionante durante los primeros años. Más que negocio, lo que va a haber que hacer es invertir en crear la institucionalidad, el marco de funcionamiento del negocio. Varios millones de millones de millones de dólares que los va a tener que financiar, sobre todo, las Naciones Unidas, con financiamiento de estados. Estados que dicen, en esta situación, crear una estructura para eso. Y al mismo tiempo, con el riesgo de que esto sea sometido a muchos factores que hagan que caiga. Por ejemplo, un bosque, uno llega a definir cuánto captura de CO2, emite los bonos, vende los bonos, y de repente viene un desastre natural, un gran incendio, arrasa el bosque. ¿Qué pasa con esos bonos? En verdad ya han perdido su valor real, porque ese bosque ya no está cumpliendo la función de absorción de los ecosistemas. Ahí entramos dentro de la espiral de la financialización, porque habrán bancos, compañías de seguros que aseguren los bonos y que a su vez van a ser aseguradas. Entonces, claro, los que tienen los bonos al final no perderán la plata, pero en realidad estamos hablando de papel sobre papel, porque el bosque se quemó por un X desastre natural o cualquier emergencia que pudiera ocurrir. Entonces hay muchas variables que no se controlan en un mercado tan ficticio, y muchos observan esto, incluso desde el mundo de vista capitalista. Es un mundo de fe, es un negocio basado en la fe. Hay que creer que esto es posible para que pueda ser posible. El momento en que la sociedad dice, momento, la naturaleza no se puede mercantilizar, nosotros no podemos anteponer las leyes del mercado a las leyes intrínsecas de la naturaleza, el negocio se viene abajo. Actuar rápido, aglutinar y unificar las acciones que estamos desarrollando ya. Si somos capaces de unificar nuestras fuerzas, coordinar nuestras acciones y globalizarlas a nivel internacional, es posible, tenemos un chance de parar la economía verde. Depende sobre todo de cuán rápido podamos reaccionar y cómo podemos articular y partir de ver lo local que estamos haciendo en un contexto mundial. Porque lo que enfrentamos ahora es más de lo mismo, pero a una escala global, internacional, que nunca antes la habíamos visto.